good morning, how are you? I'm fine. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning, how are you? I'm fine. Hey kiddos, good morning. How you doing? How was your weekend? You enjoyed it? Hola mis niños, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Today we start our week and also we start our new topic. Hoy comenzamos la semana y también comenzamos nuestro nuevo tema. Pero eso sí, manteniéndonos dentro de la unidad todavía, ¿ok? Today we're going to talk about musical instruments. What will be a party without music? Hoy vamos a hablar sobre los instrumentos musicales. ¿Qué sería una fiesta sin la música? ¿Qué sería la vida sin música? Would be so boring. Sería tan aburrida. The music makes life beautiful. La música hace la vida hermosa. And today we're going to learn some musical instruments and how they are played. Hoy vamos a hablar o vamos a conocer algunos instrumentos musicales, cómo se dicen en inglés, por supuesto, y también cómo se tocan. Vamos a hacer esta clase un poquito diferente. Espero que la disfruten bastante porque a mí me encanta. Me encanta cómo está diseñada. So, to start, my kids, to start, we're going first to say welcome. Welcome to our class once more. Bienvenidos una vez más a nuestra clase. Y empezaremos, we're going to start talking about the violin. Violin, can you say violin? Repeat with me. Violin. If you see, if you pay attention in here, the spelling of the word is really, 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 it's the same in Spanish. Si ven, el deletreo, la palabra en inglés es igual en español. But what is really different is the pronunciation. Oopsie. The difference is the pronunciation. Violin. Violin. Okay? Have you ever heard a violin? ¿Alguna vez han escuchado un violin? Bueno, I have in here someone really, really expert doing it. Tengo aquí a alguien que es realmente experto con el violin. Look at this, look at this, look at this. So, this is David Garrett. He's a really famous violinist. Este es David Garrett. Es un violinist, un violinista bastante famoso. And this song, Viva la Vida, is from one of my favorite groups. It's Coldplay, okay? So I hope you enjoyed it as much as I do every time I heard it. Espero que la disfruten tanto como yo la disfruto cada vez que la escucho. Vamos a escuchar solamente un pedazo, okay? Me gustaría ponerla completa, pero mis niños, esta clase sería larguísima. De todas formas, chicos, si quieren escuchar la canción completa, quieren ver el video completo, en cada video van a poder ver el nombre de la persona y el nombre de la canción, ¿ok? So don't worry, you can look for it on YouTube too. Pueden verla también en YouTube. Entonces, yes, we talk about the violin. Violin. Algo muy importante acerca del violin también es that it is a rope instrument. Es un instrumento de cuerda, ¿ok?
Recuerden que existen diferentes, bueno, si no lo sabían, existen diferentes tipos de instrumentos. We have percussion instruments, o instrumentos de percusión. We have air instruments, instrumentos de aire. We have rope instruments, instrumentos de cuerda, ¿ok? El tipo de instrumento o a dónde pertenece cada instrumento dependerá de qué necesita ese instrumento para que, para sonar, ¿ok? Para que el sonido se produzca. Entonces, como en el violin produce su sonido a través de las cuerdas, es un rope instrument, ¿ok? So, our next instrument, a musical instrument, is... Come on! The piano! 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 The pronunciation is really similar in as in English as in Spanish. Es muy similar tanto en español como en inglés la pronunciación de ese instrumento. Piano. The piano is a percussion instrument. Es un instrumento de percusión. Cause, oh, mentira, perdón. Es de cuerda. It's a rope instrument. Cause inside the piano, porque dentro del piano están las cuerditas que son golpeadas cuando tocamos una tecla. Ting, ting, ting. ¿Ok? Eso es lo que produce el sonido del piano. Now, have you ever heard a piano? ¿Han escuchado un piano? ¿Han visto cómo se toca? I guess yes, but a professional one, un profesional tocando el piano, I have one for you. Look at this. So we have in here, and this little guy in here, este chico aquí, yo sé que no soy como profesional, pero dejen que toque nada más. Él va a interpretar una canción que a mí me gusta mucho y que yo sé que han escuchado, o al menos hay una por aquí, una niñita por aquí, que tiene una hermana que la canta hermosísimo. Let's hear this one. Oh, wait a little bit. I don't know what's going on. Okay, ahora sí. Awesome. And if you want to see him, to see the video, the complete video, here he is. He is Peter Buca. So let's continue our class, kiddos. So yes, the piano. Now we're going to talk about the trumpet. The trumpet is an air instrument. Es un instrumento de viento, de aire. And the trumpetist used to blow through this little part in here. El trumpetist generalmente sopla por esta parte de acá y apretando los botoncitos que están aquí maneja la manera en la que sale el aire por la boquilla mayor. Okay? This is a trumpet, kiddos, and let's hear one right now. She, my kids, this woman in here, she's Alison Balsam, and she's a real professional trumpetist, as famous or famous enough to have her own concert. Suficientemente famosa para tener su propio concierto. This orchestra in here, esta orquesta que está aquí, está para acompañarla. Ella es la protagonista. Alison Balsam, kiddos. Hear this. Thank you.
Amazing, she's awesome. Ella toca esa trumpet realmente fabuloso. So, yes, trumpet. Comienza por T y termina con T. The next one is the drum. I love this instrument. This is a percussion instrument. Es un instrumento de percusión, quiere decir que necesita ser golpeado. Puede ser con las manos o puede ser con baquetas, ¿ok? To play the sound, para realizar o para hacer sonar el instrumento, okay? And in here today I have a video of an artist, he's a singer, but as many famous artists, he also knows how to play other many instruments. Como muchos artistas, este cantante que les voy a mostrar conoce y sabe manejar, sabe tocar varios instrumentos, entre esos está el drum. Entonces, es famoso porque, bueno, tiene muchos años cantando, probablemente sus papás también conocen a este cantante y creo que lo pueden reconocer porque él cantó también o él canta las canciones de películas famosas de Disney, como Tarzán o Brother Bear, conocida también como Tierra de Osos. Oopsie. His name is Phil Collins, and I'm gonna show you an amazing video of him playing the drums. So, my kids, yes, in here we have Phil Collins. Let's play it. Si se deja. Phil Collins has like a kind of competition with his drummer. En este video, él tiene, bueno, en este concierto, él tuvo como una clase de competencia con su baterista, el baterista de su orquesta, pues de su grupo. And well, yeah, that was Phil Collins playing the drums. Eso fue Phil Collins tocando los drums o la batería. Okay, kids, our next instrument is a triangle. Have you ever heard about it? ¿Han escuchado acerca de ese instrumento? Well, this instrument is popular in those bands, those marching bands and the parades, esas bandas que marchan en los desfiles, ¿sí? En los desfiles. Generalmente sus participaciones no son muy grandes, pero tengo el video de alguien que supo hacer un solo con un triangle y en él utilizó varias técnicas con las que se tocan diferentes notas en el triangle. So look at this. Here he is, aquí está. Yes, he has a triangle solo. Let's wait it. Ahí pueden ver varias técnicas que se utilizan para tocar el triangle, dependiendo de cómo vayan las notas. So, yes, this was a triangle.
Now, from the triangle, we go to the saxophone. I love this instrument. Oh, so, by the way, the triangle is a percussion instrument and the saxophone is an air instrument. El saxophone es un instrumento de aire o de viento. And it sounds is amazing. It's really popular to play jazz. Es muy popular para tocar el jazz, para hacer jazz. Let's hear how you can use a saxophone, how the saxophone sounds. Vamos a escuchar cómo suena el saxophone. Okay. This is a saxophone, kiddos. Awesome. Bueno, me encanta tanto el instrumento como la interpretación. Estuvieron fantásticas. So, that's how the saxophone sounds. Así es como suena el saxophone. Let's keep going with our class. Now, from the saxophone, let's go to the flute. The flute. This, my kids, is a sweet flute. It's la llamada sweet flute, o flauta dulce. Okay? This flute is usually to start to play the flute. Generalmente se utiliza este tipo de flute para empezar a tocarla, para aprender a tocarla. Sin embargo, hay otra que es más profesional, tiene un material plateado, no estoy muy segura de cuál es el material. Sin embargo, es digamos la de orquesta, ¿no? Ya la van a ver, ya la van a ver. Así como esto, también existe la pan flute, que es típica ya de países como Perú, de países que son como varios cilindros huecos que se van soplando. Son varios cilindros pegados, ¿ok? Y se va soplando y cada uno tiene un sonido. Hay diferentes tipos de flute. Pero lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar es la flute que se utiliza en las orquestas. Okidoki, look at this. I think that you can, that you may know this song. Creo que a lo mejor conocen esta canción. Encanta el sonido. It's so, just so beautiful. Es hermoso. Como podrán notar, the flute is an air instrument. Es un instrumento de viento. So, after hearing that beautiful sound from the flute, now we have to go with accordion. Accordion. This instrument, this is an air instrument as well. Es un instrumento de viento también. Ya van a ver cómo funciona, es bastante popular, it's really popular in countries like Italy and our neighbor, Colombia. Colombia is, in this country, is very, 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 very popular too because the vallenato. So,
Let's hear the accordion. Ah, por cierto, si les gustó Piratas del Caribe, probablemente reconozcan la canción. Here it is. Look at this accordion. It's beautiful. Heard it out. Here it is. Amazing, amazing. Bueno, mis niños, les explico un poquito. Con cada movimiento que hace, ¿ok? Con el acordeón, entra y sale aire del instrumento. Y dependiendo de los botones y las teclas que toques, produce un sonido diferente al entrar y al salir. That is how the accordion works. Así es como funciona el accordion. Sorry. So, let's keep going, kiddos. The amazing accordion. Now the next instrument is the guitar. How many of you know the guitar? I guess that all of you. Creo que todos conocen la guitar. ¿Y han visto a alguien que la toque? I guess yes. But anyway, as we are watching videos, let's watch someone playing the guitar. Look at this. Beautiful. The guitar is a really flexible instrument. La guitarra es un instrumento bastante flexible. Funciona para tocar baladas románticas y suaves, así como para canciones súper enérgicas, melodías súper enérgicas y activas. So let's keep going, kiddos. And that was the guitar. Now, let's continue with the xylophone. The xylophone. This is a really cool instrument. Usually when we were little kids, we used to have xylophones. So like, sorry my kids, some connection problems. I was talking about that when we were little kids, we used to have a toy xylophone. Les hablaba de que cuando éramos niños solíamos tener un xylophone de juguete. Generalmente tenía pocas teclas y con él jugábamos, y si no fue en nuestra casa, a lo mejor lo tuvimos o lo pudimos tener, lo pudimos ver en el salón de preescolar, en los salones de preescolar, ¿okay? So yes, a xylophone, but the professional xylophone, el xylophone profesional, es así, very, very big, es muy grande, y tiene muchísimas más teclas. So let's see how is the professional or the original xylophone. Our kids, she is Korean, and I guess you can identify this song. Ella es coreana y creo, apuesto a que ustedes pueden adivinar cuál es esta canción. ¶¶
amazing, isn't it? Well, if you do you pay attention to the material of the xylophone? ¿Vieron? ¿Se fijaron en el material del xylophone? Uso dos tipos de xylophone. Uno de wood, uno de madera, and another that it was metallic, que era metálico. ¿Se dieron cuenta que el sonido del de madera era diferente del metálico? Increíble. Amazing, amazing, amazing. Okay, kiddos. Now, let's continue. Let's go now with the next instrument. Okay, the next instrument is the bell. Yes, a bell. A bell can be an instrument too. Sí, este también puede ser un instrument. It's not just to call someone, no nada más es para llamar a alguien. Funciona también como instrumento. Y conseguí a unos chicos que, bastante particulares, ¿ok? Y que utilizaron diferentes tipos de bells, ¿ok? Cada tamaño de bell tiene un sonido diferente. Y así es como las bells se utilizan como instrumento. Ya van a ver qué cool quedó ese video. Here they are. This is a group of friends that found an amazing way to make music. Este es un grupo de amigos que encontraron una forma muy genial, muy increíble para hacer music, hacer música. Look at this. 3, 4. They are cool, they're so cool. Son geniales. ¿Vieron cómo utilizaron diferentes tamaños de campanas, de bells, para hacer music? It is amazing, it is cool. Okay, kiddos, let's keep going. Our next instrument. Nuestro siguiente instrumento. Ya partimos de la bell y vamos al clarinet. This is a beautiful instrument. Es un instrumento hermoso. This is an air instrument as well. Es también un instrumento de viento. The bell, it was a percussion instrument. Es un instrumento de percussion. Y este es de viento. Okay, so, déjenme mostrarles el video que conseguí. So, before we hear the beautiful clarinet, we must know too that this is a real classic instrument, okay? Es un instrumento clásico. It is actually used in orchestras as the flute, as the violin, okay? Es usado en orchestras como también lo es la flute y también el violin, okay? And I really like the sound. I hope you enjoyed it. This is a cover es la interpretación de alguien más o la interpretación de una persona de una canción que hizo alguien más. Okay, esta canción la hizo un artista y la está interpretando ahora este chico con su clarinet. Okay, so listen this.
What about the clarinet? Do you like it? ¿Les gustó? I hope yes. A mí me encantaron todos los instrumentos que conocimos hoy. De verdad, de verdad, de verdad. Encantada. Espero que les haya gustado esta clase. Este es nuestro último instrumento, ¿ok? The clarinet was our last instrument for today. Nuestro último instrumento por hoy. Y we have a little activity as every Monday. Como todos los Mondays, tenemos una pequeña actividad. Imagine that you are in an orchestra. Imaginen que están en una orchestra. Which instrument you would like to play? ¿Qué instrumento les gustaría tocar? Make a drawing of your favorite instrument. Haz un dibujo de tu instrumento favorito. Identify it and write why you like it. Identifícalo, es decir, pon su nombre, of course in English, y escribe, por favor, coloca por qué te gusta ese instrumento. Maybe you like the drum because you like to hit things. A lo mejor les gusta el drum porque les gusta hacer sonar cosas, golpeando así. Or maybe you like the flute because you like how it sounds. A lo mejor le gusta la flute porque les gusta cómo suena. Maybe you like the violin because you think it's elegant. Tell me, I want to know why. Díganme, quiero saber por qué. Ahora bien, sepan que en las orquestas pueden haber todo tipo de instrumentos, dependiendo de qué tipo de concierto, qué tipo de música se esté tocando, ¿ok? Así que pueden elegir cualquier instrumento que les guste. And if you don't know which one, si no saben cuál les podría gustar, los invito a que investiguen, a que busquen. Internet es una ventana muy grande, le pueden pedir ayuda a papi y a mami, ¿ok? Para que puedan ver qué instrumento les podría gustar. If you need to know, y si necesitan buscar, si necesitan saber cómo se dice algún instrumento en inglés, y quieren preguntarme, remember, I am yours, soy suya, ¿ok? Me pueden preguntar sin ningún tipo de compromiso o problemas. I love you, my kids. See you next class. Bye-bye.